Hello, hello. Good Hello. evening, everybody. May Hello. God bless you all. Okay, how was your day? My day is so boring Well, when you feel bored, come to the platform and fill out all the things you need to complete. And study a and little bit from the PPTs too. If you notice, there is some information I add in the PPTs other than the one that you have in the platform. Because I like to give more information for you. Okay. okay. Well, in the case of the conversation that we have here, I will read it for you first and then I will ask for some people to make the conversation, okay? We need a rep and Jerry, okay? A reporter and Jerry. And I remember that we haven't done the exercises yet. So we have to finish lesson one, the section one, because they write me today and told me that you have to finish everything for tomorrow night, section one and section two. Yes. Okay. Then that's why I told you that if you cannot come to class, at least you continue by yourself on the sections in order to finish them. And because what we do here is to check if everybody has it right. Okay. But you can work by yourself. Other thing, you have to notice that when you are finished one part of the section, all they get this check. Okay, you have to be sure that you have all this checked. For example, sometimes maybe on the video, you think you have done the video, but you didn't finish it. And if you don't finish the video, it didn't get the this mark. Okay? You have to be sure that you have this mark, because if you don't have this mark, they don't take it as you already have done it. O sea, no lo toman como que usted ya lo ha hecho, sino que lo toman como que todavía le hace falta. Entonces, fíjense bien, cuando ustedes terminen la sección, fíjense que todas tengan ese chequecito en fondo verde, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos falta el chequecito porque no hemos hecho el ejercicio, ¿verdad? Y aquí también. Pero lo demás está el cheque porque ya he leído yo esa parte y he visto el video. Lo que pasa es que me gusta dejar los knowledge check
para hacerlos con ustedes para que lo verifiquemos en el mismo momento. Diga, Anita. A mí me sucedió eso ahora que estaba trabajando y cuando llegaba a la sección, como digamos, del objetivo, ¿verdad? Del punto, pasé al video y luego cuando estaba haciendo el knowledge, me aparece que no había tocado la sección de la lectura y ya lo había hecho. Entonces me regresé y volví otra vez al video y me volví a regresar como 3 veces hasta que me lo marcó. Excelente. Sí, es que algunas veces no lo toma como que usted ya lo hizo, entonces hay que regresar y regresar hasta que lo toma, porque si no, lo toman como que usted no lo hizo. Y entonces, son cositas de la plataforma, ¿verdad? Pero por eso les digo que verifiquen que todo esté chequeado para no tener problemas. ¿Ok? Entonces, para mientras terminan de llegar los compañeros, hagamos lo del knowledge check, ¿verdad? Y los que lleguen después que lo vean en el video. Vamos a ver. Ah, pero es que esto va de acuerdo a la conversation que vamos a leer ahorita. Bueno, pero como ya es hora, vamos a irnos con la conversation. Okay. Now, just follow the reading, please. Thanks for taking the time to speak with me, Jerry. It's my pleasure. You have a beautiful accent. Where did you grow up? I grew up in England, in a city called Brighton. Were you popular when you were growing up? Not really. I wasn't unpopular, but I wasn't in the popular part of school. I have a beautiful group of friends, though. How did you like school? Oh, I love school. I was a great student. My mother actually taught my formerly school. I always thought it was terrific. What about your free time as a child? Did you have a hobby? I used to love to draw. Later, I learned to paint, and I still do that, actually. I have some paintings in a gallery right now. That's impressive. Well, it's a small exhibit, but it is something I really enjoy. Did you have a favorite game when you were growing up? I used to play video games a lot as a kid. The video games then were very different from the video games now. I did not have a favorite though. I liked lots of them. What about your favorite place? My favorite place, I used to go to a summer camp in Ireland. I love that. I go to get horseback riding almost every day. Do you still go to Ireland? No, not very often. Okay. Now, two volunteers, please. Who wants to be the reporter? Anita, okay, and who wants to be Jerry? Me. Okay. Now, Anita, you started and then continue. Okay. Thanks for taking the time to speak with me. It's my pleasure. You have a beautiful accent.
Where did you grow up? I grew up in England in a school prison. Were you popular when you growing up? I wasn't a popular boy. I wasn't in the popular girl of school. I have a beautiful group of friends, so. How did you like school? Oh, I love it school. I was a great student. My mother totally taught my formally school. I always thought it was terrific. What about your free time as a child? Did you have a hobby? I used to draw. Later, I learned to paint, and I still do that. Actually, have some painting in a gallery right now. That is impressive. Well, it's a small exhibit, but it's something I really enjoy. Enjoy. I enjoy. Did you have a favorite game you were growing up? I used to play video games a lot as a kid. The video games, they're very different from the video games now. I did not have a favorite toy. I like lots of things. What about your favorite play? My favorite place, I used to go to a summer camp in Ireland. I love that. I love to get horseback riding almost every day. You do still go to Ireland? No, very often. Okay, it's Ireland. Okay, así como la letra I. Ireland. Okay. Now, let's do the exercise in the platform. Okay. Now, where did Jerry grow up? Which is the right answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Letter C. Letter C. Okay, read it, please. She grew up in Brighton, England. Okay, she grew up in Brighton, England. Okay. Now, Carla Melissa, could you read number two, please? Did you already have a hobby? Okay, and which is the right answer? Is Jerry used to paint and she still paints today? Okay, thank you very much. Now, Roberto Eduardo, could you read number three, please? I'm sorry, the number three. Yes. Is what games did you see to play when were I killed? What games did you used to play? No, see. Used to play when you were a kid. Okay. A kid. Which is the right answer? The letter eight. I used to play basketball and football when I was a kid. Hold on. The letter B. Okay, I used to play basketball and football. Okay, why is not A? Because the verb is in past. Because this is in past and it's not supposed to, because it is too. Cuando usted tiene
esta preposición, el verbo que continúa tiene que estar en su forma básica o simple, como está aquí, to play, ¿ok? Y como está preguntando en pasado, el use tiene que estar en pasado. Entonces, eso está bien. Now, number, Wendy Cecilia, could you read number 4, please? Ya escucho. Leo la pregunta. Yes. You choose the best response to the question. What did you used to collect when you were a kid? Okay. And which is the right answer? Sería, I used to collect comic books when I was a kid. Okay. ¿Cuál sería? A, B or C? Letter A. Okay. Now, Benjamín Alejandro, could you read number 5, please? My last job was easy and relaxing. I worked from 9 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday, and I had weekends off. And the correct answer is the first one, used to. Okay, thank you very much. Vamos a ver cómo estamos. Yes! Todas están correctas. Okay? Y entonces ahora, ¿se animan a que hagamos el último knowledge check? Let's go. Okay. Yes. Entonces, vamos a ver. Brian Steve. Number 1, please. Yes. Which is correct? Escoja cuál es la que está correcta. Letter A. Did you use worry about money when you were younger? A, B, or C? A. A. Are you sure? Remember that you have a question, cuando usted tiene una pregunta y tiene el auxiliar, ¿cómo tiene que ir el verbo? En simple present. Ajá. ¿Y cómo está este? En past. Ajá. Entonces. Letter B. ¿Sería? Did you use to worry about money when you were younger? Okay. Thank you very much. Now, Brenda Isabel. ¿Cuál sería, teacher? Number 2. Which is correct? Escoja cuál es la correcta. Little A. Excelente. Ok. Está el auxiliar en pasado, el verbo en su forma simple, y después de tú, el verbo en su forma simple también. Este no, porque está en pasado. ¿Ok? Y aquí no pusieron el verbo después de tú. Now. Teacher, una pregunta. Dígame. Siempre luego de la preposición tú, el verbo va a estar en el modo simple. No hay ni una excepción. No. Es que es como cuando usted ocupa el verbo en español, cuando tenemos el ar, er, ir. Entonces ellos, para decir que el verbo va a ir en su forma simple, ponen el tú. Listo, listo. Entendido, okay. Gracias. Bueno. Ahora, number 3.
Who wants to choose in number three? O sea, esta es la pregunta a esta respuesta. Entonces, ¿cuál sería la pregunta para esta respuesta? Maybe the first one. Hey. Hey, okay. Now, make the question and then read the answer. Hello. Sí. Sí, no le escuchamos. A. Ajá, lea. Letter A. Lea. What did you use to care about when you were younger? Okay, entonces lea la respuesta. ¿Qué es esta? I used to care a lot about my appearance. Appearance. Cuando ustedes vean la E y la A o doble E, esa se lee como que fuera I, appearance, okay? I used to care a lot about my appearance. Now I am too busy. Busy. I am too busy to care how I look. Okay, thank you. Now, Elisa Areli, could you read number four, please? What kind of video games and did you use to play when you were a teenager? Teenager. O sea, este teenager es como cuando decimos en español adolescente. O sea, que va desde teen, o sea, cuando usted ya dice 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, esos son teenagers, ¿ok? Adolescentes. Entonces, did you used to play when you were, okay, a teenager? Sería did, el verbo en su forma simple, y después del tú, también el verbo en su forma simple. Ok, vamos a verificar. Excelente. Ok. Bien. Como ya les envié la lección esta, por ahorita la vamos a dar ya por terminada para comenzar lo que es la sección 2, ¿verdad? Que es la lección 3. A ver. Creo que no estoy. Hoy sí, ¿verdad? Estoy compartiéndoles. Yes. Yes. Okay. Now, caught in the rush. ¿Verdad? Caught in the rush. O sea, atrapado en la hora pico. Now, somebody to read the thought, please. Me, teacher. Okay, go ahead. It is very hard to get this scientific curiosity in a higher educational system. The spirit of the discovery and creative. Sorry, para variar nos sacaron. Okay, go ahead. Yes, it is very hard to have this scientific curiosity.
Curiosity. Rigid educational system. The spirit of the discovery and the creative is lost in the scholar routine. Scholar routine. Okay. Scholar creative routine. Creative thought is lost in the scholar routine. Okay. Miren cómo pensaba este hombre y es hace años. Y tenía toda la razón, ¿verdad? Que, bueno, sin embargo, yo recuerdo que hace años en bachillerato se insertó que se llamaba Laboratorio de Creatividad. ¿Verdad? No sé si ustedes alcanzaron a estudiar eso en el bachillerato, Laboratorio de Creatividad. A mí me gustaba darlo y les daba a leer, les enseñaba un poco de lo que era la filosofía y les enseñaba también, porque yo no sé por qué quitaron la filosofía de entre las materias que se les daban en bachillerato, porque la filosofía hacía que la gente fuera más creativa para pensar. Pero está bueno que pusieron ese laboratorio de creatividad. Lastimosamente, habían profesores que en ese laboratorio de creatividad lo único que les daban era así como pintura y cosas así. Y para mí el laboratorio de creatividad tenía que ir más allá que solo eso, ¿verdad? Porque artística sí miraban en primaria. Entonces yo les daba cositas, les daba a leer, por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez lo han leído, se llama El Hombre que Calculaba. Si nunca lo han leído, se lo voy a compartir en el WhatsApp para que lo lean. Es bien interesante. Ahí está, es algo como entre matemáticas, o sea, lo que sería álgebra, aritmética y todo eso, y las mil y una noches, ¿verdad? O sea, habla de historias en los tiempos como de los árabes, pero que explican o que utilizan la matemática creativamente. Por ejemplo, habla sobre la historia de los cuatro cuatros, que supuestamente con cuatro cuatros y diferentes operaciones aritméticas, usted puede formar todos los números, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Y también está el de la historia de cómo es el que creó el ajedrez, que él se lo regaló a un como rey, y este rey le quiso como pagar por haber hecho eso. Y entonces él dijo que solo le pusieran un granito en el primer cuadro y que fueran multiplicándolo en el siguiente. Cuando vinieron a sentir, antes de llegar al último, ya no tenía cómo pagarle, ya se había acabado todos los granos del reino. Entonces, bien interesante, así que se lo voy a prestar por ahí para que lo lean. Ok, estaría bien. Sí. Bien, entonces, el lesson objective. Somebody to read the lesson objective, please. Claro. Sisa se llamaba, el que creó el ajedrez. Sí, no, yo no me acuerdo cómo se llamaba, pero ahí está la historia, porque la cuenta de cómo fue lo que pasó. Porque lo que pasó es como que el rey había perdido a su hijo y entonces cayó como en depresión. Y entonces él siempre estaba queriendo saber cómo es que habían perdido, porque lo perdió en una batalla. Y que cómo es que lo había perdido en esa batalla. Y entonces él estaba así como bien estresado en eso. Entonces creó el ajedrez como para distraerlo y para enseñarle de que algunas veces hay que sacrificar ciertas piezas para poder ganar el juego.
¿verdad? Entonces, como que su hijo fue una pieza que fue sacrificada para poder ganar la batalla. Okay. Now, lesson objective. ¿Quién me lo lee? Learn how to describe problems in English using count and non-count nouns. By the end of this class, you'll learn how to describe problems in a city using phrase like too many, too much, less, fewer, nouns, and more. You'll also learn about common non-common nouns, including weather, oxygen, English, traffic, milk, soccer, sunshine, etc. And understand how to tell if a noun is count or non-count. And English oral comprehension audio exercise is included. Okay, thank you very much. Teacher, dígame. What is the pronunciation of the word forward? Forward. Like too many, too much, less. Fewer, enough. Okay. Fewer. 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 Too Thank many, you. Too much, less, fewer, enough. Okay. ¿Tienen alguna duda o consulta sobre vocabulario que aparezca aquí? Non-count. Non-count. ¿Son los mismos más nouns or uncounting? Contar o no contar, algo así, teacher. Sí, son las palabras contables y no contables. ¿Verdad? Los no contables se les conocen como más nouns y como uncountable también. Entonces aquí les dicen non-count. Ok. Entonces, bien, ahora, repeat after me. There's too much traffic in my city. There's too much traffic in my city. Because there are too many cars. Because there are too many cars. Este parece que fuera el puente de las Américas. Así pasa. Okay. Now. A common noun is a word that is used to name a person, an animal, a place, a thing, or an idea, or an event. Okay? Esos son los nombres comunes. ¿Verdad? Entonces, what is a noun? A noun is a word used to name a person, animal, place, thing, and abstract idea. Pero como estamos hablando de lo que son los nouns y los nombres, hay diferentes formas de enlistarlo. Entonces hay nombres comunes y hay nombres propios. Hay nombres contables y hay nombres no contables, ¿verdad? Entonces, también hay adverbs of quantity, ¿verdad? Los adverbs of quantity son, por ejemplo, too many, fewer, more, and enough. Esos son los adverbs of quantity, o los adverbios de cantidad, ¿verdad?
y se ocupan con count nouns, ¿verdad? Estos se ocupan con count nouns. Hay otros que se ocupan con mass nouns o con non count nouns, ¿verdad? Este, repeat after me. There are too many cars. There are too many cars. There should be fewer cars. There should be fewer cars. We need more subway lines. There aren't enough buses. Okay, now we have other count nouns. Okay, otros nombres contables. Pen. Repeat, please. Pen. Pen. Computer. Pen. Computer. Bottle. Desk. Cup. Television. Chair. Shoe. Finger. Flower. Camera. Stick. Balloon. Book. Table. Comb. Una cualidad que tienen los count nouns es que pueden ser tanto singulares como plurales. Entonces, si usted le agrega S o ES a estos nombres, usted ya tiene el plural, ¿verdad? Hay ciertas reglas para el uso, para hacer los plurales, ¿verdad? A la mayoría de nombres solo se les agrega S. A los que terminan en O, se les agrega ES. A los que terminan en Y, los que terminan en Y precedidos por una vocal, solo se les agrega S. Pero si están precedidos por una consonante, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES, ¿verdad? Esas son algunas de las reglas para formar los plurales. Bien, entonces aquí están características de los count nouns. Cada uno de ustedes me va a ir leyendo una característica. Roberto, empiece usted y cuando termine su característica, escoge a alguien más para que lea la siguiente. Okay. Count nouns are the type of noun that are easily counted. Okay. Count nouns can be. Esa es la característica. Okay. Hoy escoja a alguien más para que lea la otra. All right. Michelle. Okay. Count nouns can be easily changed into plural by adding an ES or S. Okay, thank you. Escoja a su siguiente. Esmeralda de la Cruz. Okay. One vowel, one consonant, cat, bed and bell. Okay, thank you. Escoja quién sigue. No es
Estas son las otras reglas para formar los plurales. De los plurales regulares, porque los plurales también hay regulares y hay irregulares. Por ejemplo, unos irregulares serían food, feet, mice, pero también ya lo vamos a ver. Benjamín. ¿Quién va a leer el otro? Benjamín. Ok, Benjamin. Ok, thank you. Words ending in WS, SH, CH, X, O. For example, glass, glasses. Dish, dishes. Match, matches. Box, boxes. Fox, foxes. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Okay, thank you very much. Escoja quién va después de usted. Brian, Steve. Okay, Brian, thank you very much, Benjamin. You're welcome, teacher. Spelling rules for regular noun plurals. Words ending in a consonant and A, J. For example, family, families. Okay, family, families. Lo que les dije, ¿verdad? Si termina en consonante, está precedido, termina en Y, pero está precedido por una consonante, se cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Who's next? Jocelyn Natalia. Okay, thank you. Words ending in a vowel. Uh-huh. I Dunkin's. Ok, ahí está la otra, ¿verdad? Cuando es una vocal y después va la Y, solo se le agrega S. Ok, who's next? ¿A quién va a...? Quiero ver. A Selma. Ok, Selma. Thank you. Irregular noun plurals, Selma? Irregular noun plurals son nouns. Uh-huh. Have irregular plurals. Okay. Knife? Knives. Knives. Leaves. Shelves. Uh-huh. Shelves. Life, lives. Life. Uh-huh. Thieves. Thieves. Selves. Okay. Okay. ¿Quién sigue? Usted lo tiene que escoger. Sería Lisbeth Martínez. Okay, Lisbeth. En esta que acaba de leer ella, de estos irregulares, más o menos se podría decir que si termina en F o FE, cambia la F por V, ¿verdad? Y se agrega ES. Y si ustedes se fijan, knives, cambia la F por V, ES. Cambia la F por V, ES. Ok. Now, la que iba a continuar, estos son los otros irregulares. ¿No la escogieron? Sí, Lisbeth Martínez. ¿Y Lisbeth qué pasó? No está. Bueno, man, men, woman, women, child, children, tooth, teeth, mouse, mice. Food, feet. Y hay unos que no cambian. Por ejemplo, ship, ship, fish, fish. Algunas veces sí se dice fishes, ¿verdad? Pero
hay que estudiar bien cuándo es que se utiliza, ¿verdad? El fishes. Después, some words are always plural, como scissors, pants, jeans, shorts, ¿verdad? Esos siempre son en plural. ¿Por qué? Porque el scissors son dos en uno. También los pants son dos en uno. Los jeans son dos en uno. Y los shorts también. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Los adverbs of quantity, pero con los non-count nouns. Repeat. Too much. Too much. Less. 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 More. Enough. Enough. Estos son los que se ocupan con non-counts. Acuérdense, con los count nouns no era too much, sino que era too many. Y en lugar de less, era fewer. ¿Ok? Entonces, repeat after me. There is too much traffic. There is too much traffic. There is too much traffic. There should be less pollution. There should be less pollution. We need more public transportation. We need more public transportation. There isn't enough parking. There isn't enough parking. Okay. Y aquí están, perdón, unos non-count nouns. Now, repeat after me. Water. 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 Good. Water. Wood. 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 Ice. 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 Air. 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 Oxygen. 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 English. 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 Spanish. 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 Traffic. 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 Furniture. 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 Milk. 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 Wine. Wine. Sugar. 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 Rice. 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 Meat. 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 Flour. Flour. Soccer. Soccer. Sunshine. 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 And generally cannot be pluralized. O sea, generalmente no se puede pluralizar los non-count nouns. Okay. Okay. Perspective of some people about their city. Now, repeat after me. The buses are old and slow. The buses are old and slow. And they cost too much pollution. And they cause too much pollution. In cities with less pollution. In cities with less pollution. The people are healthier. The people are healthier. Healthier. Okay. Now, there are too many cars. There are too many cars. All the cars. Taxis. Taxis. And buses. Are a danger to bicyclists. There is too much traffic. There is too much traffic. There should be fewer cars. There should be fewer cars. But I think that the biggest problem. But I think the biggest problem is parking. There isn't enough parking. Y ahí tienen el discussion box, ¿verdad? Que les dejan en cada cosa. Esto lo pueden contestar por su cuenta. Acuérdense que estos PPT se los mando. Lo pueden contestar por su cuenta en algún cuaderno.
Y vamos con el primer knowledge check. Sería este. Okay. Volunteers. Number one. Which of the following option is not a count now? Okay. ¿Cuál no es count now? Patty? What? ¿Cuál no es count now? Parking. Okay, there thank you. Now, number two. Who wants to read number two? Patty? Is water good in air? Okay, what are some examples of non-count nouns? Water, good, and air. Okay, thank you. Now, number three, Esmeralda de la Cruz. Count nouns. Three count nouns. This. Camera. Okay. And book. Okay, book. Thank you. Now, Wendy Cecilia, number four. Why do the buses cause too much pollution? The buses cause too much pollution because there are all letter A. Okay. Now, number five. Why is there too much traffic? Because there are too many? Okay, because there are too many cars. Okay, let's check. Okay, all correct. Bien. Vamos a hacer el siguiente. Okay, somebody to read lesson objective 2.3, please. No está compartiendo la presentación. Ah, perdón, gracias. Así me gusta que me digan, porque algunas veces yo creo que estoy compartiendo y para nada. ¿Ahora sí? ¿Hoy sí? Ok. ¿Hoy sí se está bien? Yes, teacher. ¿Hay alguien que me la lea, please? Continue building English conversational skills by learning English expression of quantity. By the end of the class, you will be able to discuss transportation service using adverbs of quantity, including enough, many, fewer, or. Practice incorporating expression of quantity in phrases such as there are enough buses or we need more public transportation. There should be fewer cars and there isn't enough parking downtown. Okay. Yo creo que eso lo viven ustedes allá en El Salvador y lo vivo yo aquí en Panamá. O sea, por todos lados. Ok, entonces tenemos expressions of quantity, ok, hay para mass nouns y para countable nouns, ok, los mass nouns son los mismos non-count nouns,
Y los countable nouns son los mismos can nouns. Entonces, para los can nouns, too many, fewer, more, enough. Para non-can nouns, too much, less, more, and enough. Si ustedes se fijan, tanto para can nouns como non-can nouns, se utiliza more and enough. ¿Verdad? Ok, y con eso terminamos la clase. Perdón. Thank you. Entonces, como ya terminamos la clase, nos vamos a regresar. A la... Teacher, y los snow, los knowledge check. Ya hicimos el 2.2. ¿Quiere hacer el siguiente? Yes, teacher. Okay. Hagamos el siguiente. Vamos a hacer el 2.5 entonces, a petición popular. ¿Estoy compartiendo? Yes. ¿Sí? Ok, yes. Entonces estamos con el knowledge check, el 2.5. Dice, which is correct. There aren't too many police officers in my city. There aren't enough police officers in my city. There aren't many two police officers in my city. ¿Cuál sería el correcto? There aren't enough police officers in my city. There aren't enough police officers in my city. Bien, vamos con el siguiente. There is too much traffic, so the government needs to build more highways, fewer highways, enough highways. ¿Cuál sería? More highways. Okay. Now, number three, which is correct. There are too much pollution in my city. There is too little pollution in my city. There is too much pollution in my city. ¿Cuál sería? There is too much pollution in my city. Okay. The last one. Now, number four. Complete the statement. I can't sleep at night. There should be less noise. Less noise. Okay. Complete the following statement using quantity expressions. Too many, fewer, or more. Make sure not to use capital letter or periods. The government needs to build more. Okay, more highways. Vamos a mandarlo a ver qué tal. Yes, todo va correcto. ¿Hacemos el último para que ustedes no deban nada en la plataforma? Yes, teacher. Solo que acuérdense de algo. Siempre verifiquen, por ejemplo, aquí si ustedes se dan cuenta, aquí yo no tengo el cheque en verde. ¿Verdad? Verifiquen que todo les aparezca el chequecito en verde. Si no, no se lo van a tomar como que lo hicieron. ¿Ok? Ok, teacher. Vaya, vamos a ver el último.
para que ya esté respondido todo, para que mañana que lo verifiquen ya lo tengan todo respondido, pero igual la clase la vamos a dar mañana y vamos a practicar un poquito más, o sea, lo del diálogo, ¿se acuerdan? Por eso lo había buscado. Mañana, como ya hemos contestado estos que íbamos a contestar mañana, vamos a practicar un poquito más con el inglés para que ustedes lo trabajen. ¿Ok? Ok. Acuérdese que la práctica hace al maestro. ¿Ok? Yeah. Vamos con el number one. ¿Alguien que me lea el número uno, por favor? Based on the listening activity from the video on 2.7, answer the following question. Vale, entonces, si quieren, lo vemos eso, porque si no lo hemos oído, no lo vamos a poder contestar. Okay. ¿Estoy compartiendo todavía? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to ask and answer indirect questions about a city or a new place that you might visit. For example, you'll be able to make the following questions. Could you tell me where the bank is? Do you know where the nearest ATM is? Do you know where the restrooms are? Can you tell me how often the buses run? Do you know where I can catch the bus? Before I begin to explain the grammar involved, what I would like to do is I would like to play an audio program which illustrates how this topic is used. And so what we're going to do at this point is we're going to listen to a conversation and we're going to listen to different questions that are asked about a city. Your task is to listen carefully and I will ask you questions at the end of the audio program. Excuse me. Could you tell me where the nearest ATM is? There's one upstairs, across from the duty-free shop. Great. And do you know where I can catch a bus to the city? Sure. Just follow the signs for transportation. Okay. And can you tell me how often they run? They run every 20 minutes or... Excuse me. It's me again. I'm sorry. I need some more information, if you don't mind. Do you know how much the bus costs? It's $20. You can buy a ticket on the bus. $20? Wow. Well, a taxi costs about $50. Okay. And do you know where a bookstore is? I'd like to get a guidebook. Go upstairs and turn right. You'll see one on your left. Thanks very much. Have a nice day. You too. Let me present some structure at this time. What we want to do in this class is we want to learn... Okay. Como ya lo escuchamos, hoy vamos a contestar. Could you tell me where the nearest ATM is? ¿Dónde estaba? There is some, okay, it's upstairs. Uh-huh. Hey. It's upstairs across from the duty free shop. Across. Okay, now number two. How often do the buses run? They run every 20 minutes or off. Or so. Okay, thank you. Now number three. What other information does Eric ask for? Letter C. Okay, the cost of a bus to the city. Now, number four, where is the nearest internet cafe?
Hey. Okay. Now, rephrase the following as in direct question. How late do the buses run? Let us see. Do you know how late the buses run? Okay, let's check. Yes. And just on time. Y justo a tiempo. ¿Verdad? Ya son las 9 allá y las 10 aquí. Entonces, ¿alguna otra duda o consulta? ¿Todos tienen las respuestas o quieren que las verifiquemos? Para los ejercicios. Yo sí las tengo. Las tienen todos, ok. Entonces, bueno, cualquier duda o consulta nos escriben por el WhatsApp, ¿verdad? Porque ya hicimos todo, o sea que ya para el viernes ustedes ya tienen contestados sus ejercicios. Y mañana lo que vamos a hacer es que vamos a practicar, ¿verdad? Vamos a practicar. Ok, teacher. Si pueden imprimir si pueden imprimir las listas que les mandé de los verbos, sería bueno para que la tengan ahí por si hacemos ejercicios, ¿verdad? Por favor. Ok, see you tomorrow, take care. See you tomorrow. Okay, take care, bye bye. Have a nice good night, teacher. Night. Sleep well. Take care.